El IBEX 35 ha terminado este martes abajo un 1,72% en los 11.673 puntos, lastrado fundamentalmente por la banca. Las caídas se han incrementado en el último tramo de la sesión, al igual que en el resto de la mayoría de las plazas europeas, después de la apertura en negativo de Wall Street. Todo después de las palabras de la Casa Blanca apuntando a un posible ataque de Irán a Israel después de que este haya invadido el Líbano. Dentro del selectivo español, Banco Sabadell y Unicaja Banco se han dejado más de un 6%, CaixaBank un 5,5%, Santander y Bankinter más de 5 puntos porcentuales y BBVA un 4,41%. En los avances, Solaria ha sido uno de los valores más alcistas de la jornada tras presentar resultados. Sus títulos han sumado casi un 2%. En Europa, la mayoría de las principales plazas del viejo continente ha terminado en negativo tras esa apertura bajista en Wall Street. Todo en una jornada en la que conocíamos el dato de inflación anual en la eurozona, que en el mes de septiembre caía por primera vez por debajo del umbral del 2%. Ese 2% exigido por Bruselas, por lo que ahora la atención se fija de nuevo en las próximas reuniones del Banco Central Europeo y lo que decida en materia de tipos de interés. En las materias primas, repunte para el petróleo y el oro ante la amenaza de un ataque iraní a Israel. El Brent, el crudo de referencia en Europa, que bajaba más de un 2% y había llegado a perder el nivel de los $70, se ha dado la vuelta y sube más de un 3% por encima de los $74. Por su parte, el metal dorado sube más de un 1% hasta los $2.663 la onza.